¿Dónde mierda dejé el chat? Oh, ahí está, vacío, como me gusta. Probablemente soy el único que está mirando esto. No sé si hay un dios, pero probablemente me ha abandonado porque ya perdí el control de mi vida hace años. Y ahora voy a jugar esta mierda. Probablemente nadie lo vea, pero voy a también aprovechar de grabar con el OBS. Podría subirlo a YouTube, tal vez. Oh, me gusta el sistema que implementó el Carlos. Llega a la casa, streamea, no revisa ni una mierda, después sube todo el stream a YouTube. No se da la paja de hacer nada. Y como tiene un público que come cualquier mierda, lo van a ver de todas maneras. Así que, ay. ¡Hola chicos! Aquí Gamertian. No, me equivoqué. ¡Hola espectadores! Vamos a jugar Galgan Double Pisu para el PS3. No, PC. Let's do this shit. Espero que esto sea como el House of the Dead, pero con más waifus. Vamos a comenzar el modo historia. Joder, he puesto un experto. No importa. Obviamente tengo que autoinsertarme para todas estas novelas visuales de mierda. No sé para qué me sirven todos estos stats. Yo solo quiero disparar. Puedo ser un atleta, un cerebrito. ¡Cállate, conchetumare! Estoy intentando elegir ya. ¿Puedo ser maricón? ¿O puedo ser un pervertido? Bueno, conozco personas que caen en todos estos estereotipos, pero yo no caigo en ninguna de estas. Y no me puedo identificar con ninguna de estas, así que probablemente yo sea un pervertido. Sí, puedo verme en esta posición. Puedo verme perfectamente en esta posición. No te voy a callar hasta que elija algo, ¿cierto? Ok. ¿Tu personalidad está bien? No, no está bien. De hecho, maldigo cada maldito día en cual me doy cuenta que soy un pervertido que no puede ser feliz nunca, pero... Hagamos esto. Mi nombre es Hodaiku. No me puedo autoinsertar en esta mierda con un nombre chino. Soy Ardefisti, estoy en el segundo curso de la Academia Sakurasaki. Hay una leyenda en esta academia. Y digo leyenda porque sucedió el año pasado y es más que nada un rumor. La gente lo llama la leyenda super popular. Espero que esto no tenga mucho diálogo. Pero ese día me enfermé, tuve diarrea, así que no estuve ahí para saber lo que pasó. Y este senpai, que en realidad no lo conozco, se volvió muy popular con todas las chicas del colegio. O así dicen. Muchas de las chicas confesaron su amor por él, pero al final, él le confesó a la chica que le había gustado por años. Son una pareja. Oh. Voy a asumir que es la precuela de lo que están haciendo ahora. Y eso no es lo raro. La gente dice que senpai vio un ángel que voló al cielo después de que se confesó con su chica. Ahora la gente dice que si viese un ángel en la academia, también será súper popular. Ok, la leyenda de Kamiroaga llegó hasta ámbitos internacionales. Puedes terminar siendo pareja de quien amas. Ay, aclamar ver un ángel ya se convirtió en una moda. Considerando esto, no he escuchado mucho sobre romance en la academia, así que tal vez por eso es que el rumor es tan popular. Muy bien, ¿cuándo van a hacer bullying? Chucha, Triple H. Ya llegaron los maricones en la lucha libre, weón. Triple H, Chan, estás hermosa. ¿Te puedo hacer un pedigrí? Por supuesto que me interesa ser parte de la armada. Es mi sueño de toda la vida. Pero soy muy joven para esto. ¿Quién eres tú? Muy bien, tenemos una loli fanática de la arma. Me gusta dónde va esto. Muy bien, al parecer Pinochet-chan quiere hacer su propio golpe de estado y quiere hacer su club militar. Me gusta mucho esta escuela. Por supuesto. Pero te diré que no. Ah, gomen, gomen. Pero te puedo ayudar a tener tu propio partido político. Ah, bueno, por supuesto, tengo que aprovechar que estoy en el colegio para joderme todas estas pendejas. ¿Tú quién eres? Ah, cambio la música. Tú debes ser importante. Ohio. Es raro que me hables. Oh, tú eres el estereotipo de la tsundere, ¿eh? Apuesto que eres muy popular.
No me interesa. Bueno, ahora sí me interesa. Hola, Maya-chan. Ah, gracias, Maya-chan. Tú no has cambiado en nada, aunque te conozco por solo 3 segundos. No me voy a explicar por qué tiene una máscara demoníaca en la cabeza, ¿verdad? Me encanta esta historia, no conozco a nadie, pero me estoy encariñando con cada uno de ustedes. Esos fueron los mejores 5 segundos de conversación que tuve en mi vida. ¿A dónde se fue? No me interesa. Quiero que llegue el apocalipsis zombie luego. Saluda al Good Metal 123, al saludo al Sensei. Ya. Buena cabro, weón. Me gusta ese entusiasmo. Gracias, Triple H-chan. Después de la lucha puede ser tan tierna. ¡Wow! ¡Se va a suicidar! ¡Oh, esto se puso bueno! Esto es el Costanera Center todo de nuevo. Wow, ha sido Taku. Tiene letra alien en su celular. Wow. Tiroteo escolar en el día 1. Esto es lo que me encanta de Estados Unidos. ¡Satania-chan! Bueno, totalmente no Satania-chan. ¡Manden un bombardeo angelical! Y en lugar de interceptar a ese demonio, estaré hablando contigo por una hora. Voy a asumir que ese demonio está ahí esperando, solamente esperando ahí abajo. No está haciendo absolutamente nada mientras yo la puerta celular. ¡Oh, Dios mío! ¡Saca un tenedor gigante! ¡Es más poderosa de lo que pensé! ¡No! ¡Al 9-11 todo de nuevo! Fue una buena vida. Hice bastante. Qué buen plan. No pueden demoniarme si estoy muerto. Sasuga Ángel-chan, me hiciste ¡mua! ¡Mua! Pero qué plan tan espectacular. Oh, man, ¿qué pasó? Ah, una admiradora. Ya veo. Te diré mi autógrafo apenas sepa que estoy vivo. Oh, Dios mío, ya puedo elegir. Hagan fila, señoritos, hagan fila. Esto es pan de cada día. Una aura de fascinación. Me encanta. No tienes por qué decirlo, obvio, Triple H-chan. Apunta su parte sensible y dispara. Oh, me encanta esto. En la cabeza con las feromonas. Por favor, explícame cómo matar chicas lindas en este escenario. Oh, me lo
están explicando con controles de joystick y estoy con el mouse. ¡Oh! ¡Che tu madre! ¡Oh! Ok. Tengo que asegurarme que no me maten a besos o algo así. Cada chica tiene una debilidad. Si mantengo apretado el botón de disparo, que asumiré que el clic izquierdo puedo... Oh, pegar en área. Esto es demasiada ciencia para disparar feromonas a unas chicas calientes. Puedo sumear con algún botón. Por supuesto. Me encanta, esto va a salir perfecto, va a tener que adivinar todos los malditos botones. Solamente tengo 100 para adivinar en ese teclado. Estoy bien, estaré bien, ¿qué es lo peor que puede pasar? Moriré por el Nunnu, no es la gran cosa. ¡Toma esto! ¡Y esto! No supero en donde le lloro los vergazos. Esto es el zoom, hola. ¡Pum! En todas las panzu. Hola bebé. Analizando. Esto es más extremo de lo que imaginé, estar en todas partes. ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero morir! ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora de cargar esto! ¡Este es mi tiro final! No tiene la oportunidad contra mí. Bueno, ahora que maté a unas 8 personas, supongo que ahora seré perseguido por la policía. No necesito una explicación, por favor. Por supuesto, soy el elegido de Dios. Todo está claro. Entonces, este ángel con nombre de supermercado me flechó y soy super popular. ¡Qué historia tan profunda! No hay problema si el chat está callado. Más que nada estoy haciendo algo estúpido mientras streameo. Pero siempre se olvida de comentar lo que está pasando. Vaya, qué interesante. Ahora me puede explicar más qué es lo que me pasa a mí. Ah, ya veo, la Academia de Ángel. Wow, 32 flechas. Tengo el poder de 32 supermodelos noruegos en mí. Y tengo un día para encontrar a mi amor, oh Dios mío, y el baile es en 10 minutos. Y si no consigo amor ahora, seguramente estaré solo de por vida. Esto es como una cadena de WhatsApp bastante mala. Oh no, nadie me amará, ¿por qué ignoré esta cadena? Triple H-chan, ¿por qué no me advertiste? Era joven e inconsciente. Sí, esto es tu culpa. Si me va mal, tendré que casarme contigo. Ahí tenés que perrar. ¿Puedo seguir disparando, por favor, Ángel-chan? Oh no, hora de mi historia totalmente triste.
Antes yo era una máscara. Esta es mi historia. Bueno, tiene sentido, como soy un pervertido, desde siempre quise tener estas dos. Bueno, Ángela, aquí vamos a tener esa lollipus en mí. Oh no, me están ignorando. Oh, Dios mío. Gracias, Ángel Chan, eso de verdad me alegra mucho. Por favor, explícame qué es el Doki Doki modo. Estoy muy eufórico en este momento. Oh, yo vi euforia, sé de qué se trata esto, vamos. Por fin algo de gameplay, por fin se viene algo de gameplay. ¿Será posible? ¿No me bajé una novela visual en lugar de un juego? Puedes tocar a las chicas gentilmente usando el botón X que no sé cuál es en el teclado. ¡Oh! No puedo acariciarlas manteniendo apretado el botón. Y con eso aumentaré mi barra Doki Doki. Con eso me dará puntos. ¿Y qué hago con los puntos? Y tienen lugares que les gusta particularmente ser tocadas. Uf. Puedo cambiar. Esto es demasiada información. Oye, oye. Oye, he visto ciencia de cohete más clara que esto. Y lo hago apretando la Y. ¿Cuál chucha es la Y? Mientras tenga una. Estarán drogadas y las podré tocar todo lo que quiera. Muy parecido a lo que pasa en la vida real. Y les puedo dar euforia. Y es muy bonito porque voy a estar rodeado de gente. Ya, por favor, ¿puedo jugar? Estoy bien. ¿Cuál es el botón Y? Este no es. Oh, gracias. Acabo de analizar su busto. Déjame analizar su espalda. Muy bien. Déjame ver sus piernas. ¿Cuánto miden sus piernas? ¿No? ¿Me lo puedo lavar con su zapatilla? Ok. Te voy a tocar la jalea. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espacio! ¡Enter! ¡Literalmente la X! ¡Z! Esto va a tomar un buen tiempo. Control. Alt. Ya sé. No, no sé qué. Estoy apretando el botón lateral del mouse, pero esto funciona mucho. Este, no. El botón del ratón. Hola. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Está pasando. Finalmente está pasando. Le gustan las piñas coladas y los paseos por la playa. Oh, déjese querer, déjese querer. Muestren las pants. Sé que no le me ha gustado que les toquen en la pussy. Y me refiero al sentido anglosajón de gatito, por supuesto. ¡No! Ahí se fue la pussy. Déjese querer, por favor. ¿Qué marca son esas zapatillas? Dime. ¿Te cuesta que te toquen el talón de Aquiles? ¡Oye, amigos, con tiempo! ¡No! ¡Me falta mucho! ¡Oh, lo viene! ¡Oh, le gustaba que le tocaran la carita! Esa chica acaba de sufrir 3 infartos en uno. Buena, Hunter Negro. ¿Cómo van a haber 2 streams a la vez? Y el mío es el más importante. ¿Qué puede ser más importante que esto? Eso fue increíble. Esa chica no supo de dónde le llovieron los vergazos.
Ahora es cuando el Hunter pregunta todo, pido la guacha y le digo, y la pusiste y todos nos reímos. Cielo, qué buenos tiempos. Podría encontrar mi amor verdadero, o podría causar orgasmos por toda la ciudad. Me gusta más el segundo plan. ¿Me puedes dar una espada de feromona o algo así? Sería mucho más heroico que andar disparando. Vamos tú de mercado, Chan. Oh Dios mío, ¿acaso mi calentura me dejará con cualquier chica? ¡No! Eso no puede ser posible. Tengo que estar con la mujer perfecta. Entiendo, supermercado Chan. Ustedes deberían boicotear el segundo stream que vean y hacer que vengan para acá. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Acabo de olvidarlo. ¿Cuál era el botón para causar el Doki Doki? Tengo que acordarme. Botón de la rueda. Con este no sé qué hice y después les pegan el Kokoro. Muy bien. Vamos a grabar. Tengo una tienda, tengo opciones. Vamos con el siguiente capítulo. Todavía no sé para qué son estos stats. ¡Ah! Vamos a causar orgasmos por ahí. No tengo que llegar a la escuela sin que me violen. Muy bien, nada por aquí, nada por acá. ¡Oh! No hay nada, no hay nada. Bien. Estoy intenso, estoy intenso. ¡Está! No, no está nadie. ¡Oh, Dios mío! ¡No paran de aparecer! ¡No! ¡Atrás! Se mira, pero no se toca. ¡Pónganse en fila, señoras! ¡Pónganse en fila! ¡Uf! ¿Verdad que tengo misión de rayo X? Estos poderes están geniales. ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que protegerme! ¡Atrás, señoritas! ¡Atrás! No, no vuelvo a poner Axe en mi vida. No pensé que la publicidad era cierta. ¡Atrás, señoritas! ¡Atrás! Uf, déjame analizar eso. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Me está tirando un poema! ¡Oh! ¡Una carta de amor! ¡Oh! ¡Me tomará siglos curarme de esto! Me voy a volver en la mañana. ¡Orilla tal orilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy siendo rodeado! Señores, si no sobrevivo, díganme que los quise mucho. ¡Oh! ¡Una salida! ¿Puedo ir por el mapocho? ¡Oh, conchetumare, corre! ¡Oh! ¡Decisión en moral intensa! ¡Decisión en moral intensa! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Buena, Carlos, weón! ¡Tanto tiempo! ¡Ya, ya! ¡Practiqué esta weá, weón! ¡Son saltitos, saltitos! ¡Oh! ¡Brinca! ¡La cuerdita! ¡Sobrevive! ¡Oh, Dios mío! ¡Están llegando por acá! ¡Oh, esto va a ser muy mal! ¡Vamos, atrévete a saltar! ¡Oh, Dios mío! ¡Está saltando! ¡Podrás pegar el segundo salto! ¡Oh, Dios mío! ¡Aléjate de acá! Muy bien, señorita. Uf, unas panties. Gracias, señorita. Yo las quiero a ustedes también. ¡Ah! ¡No! ¡Aleja eso de mí! ¡Aleja eso de mí! Uf, en todas las panties. ¿Podría entrar a Discord, Carlos? Apenas termine esto. ¡Atrás, señorita! ¡Atrás, atrás! Esto es debido a muerte. ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Señorita, eso no se hace! Vamos, sí, continúa, continúa. ¡Uno! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vivo y coleando, señores! ¡Uy, qué esto! ¡Excelente! ¡Qué buena puntería! ¡No! ¡Sáquese de aquí, señorita! ¡Esto es mío! Bien, me robé la cartera de alguien y decían que no servía para nada. ¡Oh, Dios mío, el equipo de natación está acá! ¡Atrás, señorita, atrás!
¡Oh, no! Espera, que me salvé. A ver, déjame ver si puedo pausar esto. Ya. Voy a entrar a Discord, Carlos. Y ahora, un comercial. Aprovechen de spamear esto en todas las redes sociales existentes. Está claro que el mundo debe ser testigo de mi aventura. Esta odisea para causar orgasmos por todas partes. ¿A qué servidor nos vamos, Carlos? Bueno, mientras el Carlos me consigue un buen lugar para estar, o en el servidor del Meajor, eso puede ser un buen lugar. Quiero seguir jugando esto, porque la adrenalina, la dopamina y la endorfina están al máximo. ¡Uf! ¡Un secreto! ¡Ah! Y de secreto. ¡Oh, Dios mío! ¡Un jefe! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo me voy para la izquierda? ¡Ah! ¡Señorita, no haga eso! ¡No haga eso! ¡Mala educación! ¡Oh, Dios mío! ¿Esto es un bombardeo? ¡Señoritas, atrás, atrás! ¡Oh, Dios mío! Así como se sienten los alemanes. Me están lloviendo de todos los flancos. ¡Oh, Dios mío! ¡Atrás, señorita, atrás! ¡Oh, Dios mío! ¿En el giorno? Ok, entro el giorno. Cualquier momento. Sí. Probando uno, dos. Buena, Carlos. What the flying shit, weón. ¿Qué weá estáis jugando? Esta fue mi reacción. Abrí tu weá y no sé qué. Weón, ¿qué weá estáis jugando y por qué no estoy jugando eso? Esto, perro, 2 billones de años de evolución para esto. Le voy a bajar un poco el juego para que te escuches claro y fuerte. Por favor, quiero, dame esa mierda. Estos dame, son los milagros de la ingeniería, negro. Publicando y en todo, weón. Necesito que todo el mundo sepa esta weá. Oye, siendo multitasking, ¿qué tengo que hacer, weón? Atrás, señorita, atrás. Quiere mi autógrafo, tenía que comprarlo por internet. Oh, Dios mío, ¿estás dando la opción evasiva? Te tengo. La señorita, atrás. Hay que encadenar estos Ecstasy Shots. Voy a seguir tu stream, así que voy a ver un poquito de lag entre mi reacción y tus comentarios. Pucha, ¿podría aplicarte en viewer? No sé si valga la pena. Sirve para la siguiente, bueno, no interrumpáis mal juego. Quiero seguir viendo esta mierda, weón, esta exquisita. Oh, mira esas estrellas, perro. Tengo un rango G de genial. ¿Me podéis explicar de qué mierda trata, weón? Sabéis que solamente veo. Sabéis que viendo, la primera 10 historias fueron pura historia y no vale la pena, weón. Básicamente el diablo me atacó y me hizo seductor. Tengo okay. 1000 plumas angelicales. Y no sé qué hacer con esto. Ah, más historia. Mira, ahora vaya a entender más o menos lo que está pasando acá. Espera, pero estamos al frente de la academia. Galgan, Double Peace. Quiero. ¿De verdad quieres que esté acá? Me verán raro si hablo con un ángel. No, claro, nadie puede verte, así que me vería aún más raro hablando solo.
Ah, sí, básicamente tengo un día para encontrar a mi alma gemela, o si no, por efectos de la flecha, me quedaré solo por toda mi vida. Qué chucha, pero el objetivo del juego no es que no se enamoren de ti, o no enamorarte de nadie. Lo que pasa es que el ángel me tiró una super flecha por accidente, y en lugar de enamorar a alguien, enamora a cualquier fémina que tenga al frente. ¿Y dónde firmo para una de esas flechas, weón? El contra de la weá es que te va a durar un día, y después de ese día nadie te va a volver a amar. ¡Oh, qué horrible! Entonces el ángel te dice, tú tenés que encontrar a tu alma gemela, acá, en un día, yo te voy a avivar, le dice. Como chucha la has encontrado de un golpe, weón. De eso trata el juego, estamos recién empezando. Hazlo con la voz de maraco, si no, no cuenta. Yo no voy a hacer la voz del ángel, weón. Lo haría si tuviese TeamViewer. Habrá el TeamViewer, weón. Ya, pues aplica TeamViewer. La vieja confiable. Dale. Ahora otro comercial. Más, dale, como hombre como esa, con ese ángel. Recuérdame hacer la alianza que te dije de... Chucha. De cada vez que tú streamé y yo no, te hosteo automáticamente. Y cada vez que yo streameo y tú no la hagáis, me hosteo eso automáticamente. Mismo, esa huevo que yo estoy hosteando ahora manual. Aunque eso da lo mismo porque da más views que publicite un weón que se hostea automáticamente. Igual esta modificación cuando comencé a hostear a admitir, así que... Ay. Organizar y reunión... Ya, weón. Hay gente que se mueve a toda su D y nunca la encuentra. Esta weá está difícil. Pero si tú lo deseas, puedes volar. Yep. Sabes que estaba a medio segundo de ver el episodio 23 de Evangelion y no tuve que ver esta weá porque, weón, estaba diciendo tú en la vida real, weón. Voy por la calle enamorando a mina, weón. Básicamente, sí. Es tu juego. Es un día en mi vida diaria. Sí, weón. Qué envidia. Todos quieren ser como Fluffy, ¿verdad? Algunos chicos. Ay, pégate, cochino culiao, estoy aprendiendo a usarlo, pu. Anda tu pedazo, po culiao. Calmado. Micrófono en silencio. Vine a arruinar tu juego, perdóname. Tranqui, barranqui, perro, para eso estamos. Te lo voy a mandar por Discord. Gracias. ¡Gracias! Bien, ahí está. Vida con tu madre. ¿Se ve? Espera hasta que la organización reinicie la reunión. There is it. Nice. Ahora déjame sacar el TeamViewer de acá y poner el chat. Dale. Porque el chat también tiene voz en este lugar, recuérdenlo. Un saludo a Lezerots. Buena, men. Oh. Ya, ahora tú tienes que hacer la voz del ángel. A ver, tengo que hacer la voz de maraca, voz de hombre. ¿Cómo crees que será más adecuado para este personaje? Como diría cualquier director teatral, sorpréndeme. ¿De qué mierda me estáis hablando? Está yendo alrededor dando la euforia a la chica, ya sabes. ¿O qué? ¿Cuál es Scriptzoid? Básicamente ya haría un raro culiao. No tenéis por qué preocuparte de eso si estáis causando recamos con la mirada mientras vayas en la calle. Ah, ya. Continúa. Oh, cuando lo dices así... Voy a aplicar la granja, a mí mejor. ¡Iu! Pero cuando lo dices especialmente irritante... ¿Qué conche tu madre está diciendo? Bueno, ese soy yo. Tú eres... Ah, eso explico. Mira, tú eres supermercado chan, se llama Ecoro. Oh. ¿Se llama aquí? Ecoro. Coro. ¿Y dime cómo que... se llama el ángel? Dime que no suena... Dime que no suena a supermercado, weón. Sí, weón. Igual que Hyundai. Ah, oh, no, Hyundai. Hyundai. Bueno, eso sería como un auto. Sí. No, no va a ser ni una cagada. Vos me sale como el pico, weón. Se te sale bien, weón. Tiro. Se me paró un poquito, weón. No, weón, me sale mal. Oh, cuando le dices así, especialmente irritante. Aunque no es incorrecto. Ah, ya. Creeper-sama. No voy a hacer tu cagada de voz, sigue. Ah, ya, espera que me dijera y eso, gracias. De nada. Uf, perro, tengo que guardar todos estos puntos que no sé para qué sirven, weón. Bueno,
No, te lo había dicho antes, pero elegí la clase del pervertido porque no sé qué hacer los stats y básicamente me subí a pura calentura. Liutines. Me parece Liutines. Muy bien. ¿Cómo se traduce eso? ¿Lascividad? Buena Viru, weón, y buena a todos los caros que llegaron, weón. Viru, si querís unirte al Discord, estamos en el giorno. Tú sabes, ese lugar. Vamos a continuar con el siguiente episodio porque no hay tiempo que perder. Oh, tengo un mensaje y no lo leí. Oh, que soy imbécil, conche tu madre, me voy a matar, weón. Por favor. Ay. Oh, no, ay, todas las chicas. Ya está empezando el día, tení 24 horas para lograrlo. Oh. Oh, me perdí eso, weón. Oh. No, dámelo. Casi, weón. Te tengo. Oh, Dios mío, no. Cualquier momento puedo morir, weón. No se escondan, señoritas. Fue para todas. Ah, oh, un bonus para mí. Rico. Un bonus para ti por estar acá. Oh, weón, una profe. ¿Las pre-gaming cuando las miráis o qué? Les disparo feromona. Así o más pro. Awesome. ¿Qué hace esa weón en el techo? Se excita porque estoy acá. Ey, Diamio está haciendo squats ella. Creo que oh, Dios mío. ¡Suéltame, suéltame! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios oh, mío, tomar años limpiarme esto! ¡Qué asco, weón! ¡Oh, conchetumare, qué asco, weón! La mujer tiene un beso, weón, qué asco. ¡Oh, weón, me voy a matar, weón! Sáquese de aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué esto? ¿Qué esto? Listo. Le robé la agenda a alguien. Analizando el tamaño. Buen tamaño, ¿sí? 56, no está mal. ¿Tenéis que elegir a una o según la historia vas a ir todas las gemelas? Según la historia, yo creo. ¡Ah! Voy a activar el Doki Doki. Doki, what the flying shit. Mira, perro, esto es lo mejor. Oh, qué conchetumare. Oh, sí, te gusta, Te gusta, yo lo sé. Te gusta por ahí, pues te pusiste así chiquita. Yo las leo bien. Básicamente, cargué la barra y causé un mega orgasmo a quien yo elija. Oh, no, mi stats. Oh, ¿por qué hice eso? Oh, esto es más profundo de lo que yo pensaba, weón. Ay, con eso limpio todo. Hola, wea útil, conche tu madre. Ah, pero si cae stats, la empieza a usar inteligentemente, hermano. Sí, creo que depende de lo que yo elija. Oye, esta wea tiene ciencia, weón. La cagó, me la wea. Pregunto, ¿cuál será el meta en esta wea? A ver. Nadie se esconde de mí, nadie se esconde de mí. Weón, ¿qué tipo de house te debe este, weón? Está hermoso. Han avanzado harto. Sí, bueno. Oh. ¿Cuántas pichas le he metido? Hasta ahora una, soy bueno. ¡Oh, Dios mío, suéltame! ¡No, vuelta a besar! ¡Oh, no! No. Oh, no. ¡Qué asco, no. Conchetumare! ¡Qué de esa weá, weón! ¡Oh, Dios mío, no se detienen! Directo en las panzu. Siempre. Sobrevivimos. Pero ¿hasta bueno, cuándo? Quedaste como el maraco. Te ves una mujer. Dos veces. La cagó, weón. Sorry, cabrón. De verdad no quería que vieran esto. Ahora van a pensar que beso mujer en la vida real, weón. Puta la wea. ¡Oh, no! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Super F! Mira todas esas plumas, perro. ¿De qué te sirve si no tienes el amor verdadero ahí, weón? Oh. Oh, Dios mío, no. Bueno, algo cumplí, no sé qué era. Besaron contigo, creo que fue las minas que te besaron. Me usaron los hunters que por fin llegaron los dos. Te voy a buscarlos tu momento del voice acting, weón. ¿De qué? Tu momento de brillar, el voice acting. Pero si soy como el hoyo. A ver, voy a intentar hacer la gran horny.
¿Ser argentino? Bueno, he visto muchas, muchas chicas. Continúa, por favor. No, no pienso seguir así, weón. Encuentro que me sale demasiado mal. No, por favor, perro. El público te adora. Vamos, dígale al Carlos que esto es genial. No, weón. Te lo van a decir en 10 minutos, pero van a decir que es genial. Por favor, continúa. Es horrible. Yo sufro cada vez que hablo como mino, que me sale mal. Que me saliera bien. Ah, pues esto sería una chica linda. Sale mejor como Maraco. Vamos, saca la Raquel que tiene dentro de ti. Puta, lo voy a intentar. Confío en ti, negro. A ver, deja sacarme teta, weón. Por favor, te lo agradecería un montón. Mira, yo me lo estoy imaginando. ¿Cómo puedes producir up close and personal, chido? De cerca y personalmente también, algo así diría. Ah, gracias. Bueno, he visto muchas, muchas chicas. De cerca y después personalmente también. Pero ahí está hablando Bopo, weón, no ella. No, pues sí, Coro Champu, weón. ¿En serio? Ella, el supermercado de Coro Chan. Sí. Y el auto soy yo, el personaje principal. Ya. Sí, pero no parece que se haya encontrado o hemos encontrado a la persona correcta. Pero va a estar bien. Basándome en un estudio, el 50% de la gente que tú conoces es la correcta en el colegio, así que vos dale. 50% de la persona que conoces en el colegio dará chupo el pico, weón. ¿Dónde chucha escuchaste eso, Ángel Culia, weón? ¿Acaso los ángeles leen el telegrama también, weón? Oh, Triple H echando de nuevo, weón. Triple H, hermano, te vas a hacer la paralizada. Voy a hacer el pedigrí, hermano. Yo le voy a hacer el Doc, chavo. El Triple Entai se debe llamar este weón. Dios mío, esa voz. ¡Oh, Satania-chan! ¡Oh, qué chucha! ¡Oh, mierda! ¿Pero qué? ¡Esa es la mejor reacción! ¡Oh, crap! ¿Qué chucha estoy viendo, weón? ¡Oh, yeah, Mr. Krabs! ¡Ah! ¡Wow! No, nos falta quien haga la waifu, weón. No podéis tener por de waifu. Sí, falta el Horny acá, weón. Sí, falta el Horny acá, weón. Vayan a putearlo por Twitter, vayan a mandarle puro mensaje al weón para que ver si llega para acá, weón. Horny es la única persona con el talento para hacer voces, weón. Sí, sobre todo voces mariconas, como de waifu. Ah, mira, tiene un parche en la cabeza, nadie lo ha notado. Oye, ha llegado más gente que la chucha, buena cabro, weón. Prendieron al tiro con esta weá. De nada, weón. Si ponéis waifu, cara que la vaya a llamar. Sí, obviamente. Es una buena carnada. Chinobu. Chinobu, ¿eh? Ay, ay, ya. Ahí llegó la hermana, sí, de la máscara. Puta que hay waifu, weón. Faltan voces. Sí, weón. Nos falta recursos humanos, weón. Vamos a tener que hacer audiciones para la segunda parte, weón. Ah, sí, me dijeron que hubo stream de Pokémon ayer, pero estaba donde el fue ahí. Lo siento, men, estaba muy ocupado. Puede estar demasiado bueno ese streaming. Estaba muy ocupado muriendo múltiples veces. Hyundai, you are the demon. ¡No! Ah, ya veo, las hermanitas pueden ver demonios, y yo también. Hyundai, tú puedes ver demonios por tu poder para ver, weá. Así que si se aumentó por tu cagada de flecha, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo. ¿Pero qué weá estaba diciendo? ¿Ella puede ver demonios también? ¿Y no está afectada por tu aura? I get it. I don't get it. I don't get it. Y ahora me tienen que explicar a ustedes dos por qué pueden ver demonios, weón. Qué chucha, weón. O sea, hello, weón, eso no es normal. Dejen de decir siempre la misma, weón. Hodai,
Muy bien, estoy escuchando, dime. ¡Son Demon Hunters, weón! Oh, qué original, weón. Se fue la rechucha la historia, weón. Perro, la historia parecía muy inocente, ahora parece que está la pura zorra. Sí, bueno, en cualquier momento nos matamos. Buena feña, buena Bowser, weón. Sí, te toca a ti, weón, tú eres supermercado, chan. Sorry. Ya veo. Lo he escuchado antes, es raro, pero en algunos casos algunos humanos que tienen como alguna familia humana tiene una habilidad especial, como masturbarse con la mano cambiada. Eso explica por qué ellos están afectados por tus feromonas. Porque para la sangre de un cazador de demonios, no sé qué conche tu madre tiene explicación lógica a esa weá, pero por alguna razón no te afecta. O sea, ellas eligieron ser Demon Hunter de nacimiento y eligieron ser un pervertido culiado, weón. Wow, prioridades. Parece que no son lo suficientemente poderosas para verme. Compare. Pero para ser humanas, son algo más. Entonces ustedes son Demon Hunter, ¿cierto? ¿Por qué nunca me lo dijeron antes con Chetumare? Se me acaban de decir en la historia que las conozco desde que eran cabras chicas y tarde o temprano lo hubiera sabido, weón. Ah, sí, es peligroso, weón. Y por eso la pendeja culiando con una máscara para que nadie lo sospeche, weón. Ya veo, por eso la pendeja se fue. Que la waifu tenga la voz del Quigley son algunos puntos menos. No sé si sentirme halagado o perturbado. Te lo dije, perro, te lo dije. Está en alfa. Estamos practicando. ¿Qué parte nos sacamos la ropa, weón? Oh, qué bueno, pensé que ya no me querían y en realidad eran Demon Hunters. Me alegra que todo tenga sentido y solamente sobrepensé las cosas. Qué bueno que todo tiene un significado lógico. Ustedes cazaban demonios. Uf, de la que me salvé, weón. La saqué barata. Bueno, lamentablemente no puedo ayudarlas porque estoy causando orgasmos con la mirada. Y ustedes, menos mal que son Demon Hunters, porque si no ya me lo hubiera agarchado 5 veces en esos 5 segundos los cuales hablamos. Y me tengo que ir porque tengo que encontrar a mi amor verdadero. Lo cual estoy seguro que... ¿Murmurando? ¿Murmurando, cierto? Murmurando. ¿De qué wea están hablando ustedes? Se ven como que... Se ven como que estuviesen... acorde contigo, ¿cierto? ¿Estás contento si otra persona decide por ti en la vida? La hueá profunda. En todo caso, bueno, esto está moviendo muy profundo, muy rápido. Solo piensa sobre esto un segundo. ¿A quién quieres más? ¿A quién amas más? El pene no cuenta. Ah. Bueno, no tengo mucho tiempo para hacer una decisión tan importante. Así que váyanse, por favor. Quiero seguir disparando. Nah, ya ándate, vaca. Oh, Dios mío, mi hermana desapareció en un segundo. Esto debe ser obra del demonio. Ahora que la Quick hable como una waifu sucio, sube mucho más puntos. Dios mío, usted. Oh, perro, está pasando. Sigue así. Sama. Parece que conche tu madre y sabes, yo también te mostro. Tienes que hacer lo mejor en tu vida. Agárralo con las dos manos y anda por ello. Bueno, ya. Oh, sí, como decía cierto famoso youtuber, no hay tiempo que perder y la decisión es ahora. ¿Cuáles son mis sentimientos honestos? ¡Oh! ¡Tengo que elegir ahora! ¡Concha tu madre! Ok, chucha. ¡Amo a Shinobu! ¡Amo a Maya! Uy, ¡ay, no! Wow, ¡mejor se amo a ti! ¡Qué rápido, weón! ¿Sí? ¡Te enseña a ser adulto al tiro! ¡Las quiero las dos!
¡Oh, coche tu madre! ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí! ¡No tengo idea! ¡No! ¡No! Puta, a ver, ¿qué podía elegir? ¿Qué esto? Onsen Destiny. ¡Oh, la wea! ¡La wea pa'l hoyo, weón! ¿Apostar? ¿Es apostar al futuro? ¡Claro! ¿O si ya elegiste a quién? No tengo idea. Quiero las dos. Amaya, Mochino. ¡Ah! Pero solamente tengo esas dos opciones. Amaya. Las otras no me dejan. Bueno, hagamos esto más realista. Tú eres el personaje, decide tú. Sí. Mira, no estoy ni ahí con la tsundere culiada, weón. La Loli me cayó mejor, weón. Pero decir, la amo a las dos. Oh, déjame decir eso, weón. No, pues no te deja. El trío ahora, ya, listo. Bueno, yo soy el personaje, soy elegir a Maya. Está súper buena, le gusta el reggaetón antiguo. ¡Cállate, feña, conche tu madre, weón! Maya, espera un poco. Oye, al otro se le rompió el corazón, weón. Elegiste quiero... la plana, weón, puede ser tu nombre. Quiero decirte al oído. Esto, verás. Yo soy el demonio. ¡Por la concha de tu madre! ¡Solo díceselo! ¡Valís callampo en esto! Puta, perdón, po, weón, no la había visto en año y ahora recién murió, no es fácil la wea, ya, déjame tranquilo un rato, weón. Además te va a amar, weón, no te doy cuenta. Bueno, tienes la razón. Tú realmente valís callampa en esto. Ajá, gracias, weón. Gracias por estar acá, la verdad somos un equipo, weón. Lo siento, siento este feeling, weón, gracias. Tienes demasiada suerte de que justo un ángel de élite está, como yo te está ayudando. Yo soy galítico, conche tu madre, no quiero ver los razas, weón. Todo caso, weón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como ella es una cazadora de demonios, no va a ser, no está siendo afectada por tu disparo de feromonas. Por tu esa wea, sí. Esa wea, la pistola. Esa wea de feromonas, vos callai. Si tú le dices cómo te sientes así como es, te voy a sacar la chucha y te va a doler. ¿Por qué, weón? ¿Hasta en los videojuegos tiene que pasar esta weón? Es difícil tener éxito si no estás en un ambiente romántico. No importa qué tan, si venía un pedazo de bosta, como tú. Gracias. Pero no te preocupes. Tú puedes empezar el Doki Doki Field y cambiar la situación completamente. Oh, bueno, sacar más bullshit. Los disparos de feromonas serán mucho más fuertes en el Doki Doki Field. No sé qué conchetumares, miren. Cualquiera podría ser castigado. Uf, no, esta es la traducción del cualquiera LOL. Puede ser vulnerable a esta wea, póngale en eso. Claro. Incluso si son súper tímidos. Me encanta como Maya está ahí mirando, es como puta, ¿hasta cuándo voy a estar esperando a este weón? ¿Qué me va a decir, weón? Bueno, hagámoslo, Goro. Déjamelo a mí. Doki Doki Field activado. Tanto año de entrenamiento para esta weá. Está pasando. Maya-chan, lo siento, tuve que encapsularte en este universo paralelo de Rosa. Dame un segundo. Incluso siendo una cazada de demonios, el disparo de feromonas va a trabajar aquí en este espacio. Hyundai-sama, let's do this. Leroy Jenkins. Toma. Wow, qué mierda es eso. A ver, si un pescado gigante al lado de ella, bueno, esto no estaba planeado. Puta, pensé que era un minijuego, weón. A ver, ¿qué chucha era eso? Pareciera que estaba protegiendo a Maya-chan.
Ese es un guardián. Esencialmente es la forma física de su fuerza de voluntad. En otras palabras, conocida como la, el muro de su corazón. Esa no es la explicación. No es la misma explicación bullshit que le dieron a los stand, weón. La forma física de su voluntad. Something like that. Bueno, ¿por qué chucha esta Loli quiere una stand si yo me la quiero culiar nomás, weón? No sabría decirte por qué. Pero parece ser que Maya-chan no confía en ti por alguna razón. La verdad tiene muchas razones para no hacerlo, pero no lo hace. Cielo, ¿será porque no he hablado con ella en años? Nah, está enferma esta cabrón. Si puedes romper el guardián, entonces tus sentimientos podrán ser suficientes para llegar y entrar a Olamen. ¿Cómo te va? Tengo una explicación lógica para lo que está ocurriendo aquí. Tío, estamos haciendo ciencia, de verdad estamos haciendo ciencia. ¿Qué le trae por acá? ¿Te acordás del Fluffy, el Arturo? Un guón de lentes del colo. ¡No soy del colo, tío! ¿Estás bien, viejo? Sí, súper bien, tío. Usted lo puede ver ahora, estoy en mi salsa en este momento. ¿Cómo está usted, tío? ¿Cómo le ha ido? Escucho bien porque estoy más o menos sordo. Qué bueno, pues, tío. Me contaron que estaba trabajando en la casa y todas esas cosas. Así que si quiere una manito o un martillo, yo lo puedo ayudar. ¿Lo escuchaste? Sí. Lo que pasa es que el pedazo de mierda de tu compañero... Hola, soy el pedazo de mierda. Me reta. Yo no estoy retante, oye. ¿Qué pasó, oye? Hijo, estoy bien. Ah, ya, yo pensé que quería algo. Dame un segundo, Econo Chance está fuera un par de minutos. Perfecto. Incluso los ángeles tienen que llamar a los mandamases, pues. Es que conche tu madre está discutiendo el chat, weón. Tu stand se culea a la Loli, se culea al stand. Esto está demasiado profundo, ¿eh? Creo que fue un error mencionar lo del stand acá. Bueno, voy a saludar a todos los cabros que llegaron en el momento. ¿Y cuánto chucha somos? A ver. No, somos 16, pero gracias a todos los que han llegado, weón. Voy a volver al juego. Y creo que darle admin al Feña fue súper mala idea, weón. Pero estoy disputeando, estoy haciendo todo el chat correcto. Y este Carlos que no llega, weón. Esta es la parte en la que me cuentan que han hecho de su vida. Y ustedes me van a decir nada. Y les voy a decir, nice, lo entiendo perfectamente. De hecho, me voy a dar la paja de leer todo el chat mientras espero. De hecho, voy a arreglar Twitter también porque... Consideren esta pausa para ir a buscar vestible, algo para picar, pedir a los viejos que no los molesten, que también es algo muy importante. Gracias por la publicidad por Twitter, sencilla, se agradece. Creo que debería hacer eso, no lo ves, poner una pantalla que diga pausa comerciales. Oh, conchetumare, la imagen de Loli Quicklack la voy a guardar al tiro, gracias Bowser, fucking saved. Nunca había guardado una imagen tan rápido en mi vida, weón.
Me gusta cómo va quedando esto. Podría haber esto una. Deja de ver la imagen. Ya tengo que cerrar la imagen. Puedo ver esto como una serie, weón. Fluffy y Carlos en Galgan. Sacando los finales y esa mierda. Total, cualquier mierda le vamos a hacer publicidad al juego. Está en Steam, está en todas partes. Yo obviamente lo compré, sí. En el Steam verde. Pero ahora saben que existe, porque al parecer nadie sabía que existía esta obra maestra. ¿Cómo hago para que mi stand sea más fuerte? Usa más vaselina, hijo. El ley del Fluffy ahora tiene su propio canal. Ya era hora, po, Hunter. Tuve todo el rato siendo invitado especial en los otros streams. Ya era hora de hacer las cosas que yo quería. Juegos de calidad que te hagan pensar como este. Y aprovechen de hacer mucho meme de esto. Mientras más meme, mejor, de verdad. Y el calor no llega, lo cual quiere decir que está haciendo trabajo. Voy a avanzar un poco más. Total, esto es pura historia. Ahora si se triggerán de que no está el calor ahí, me dicen. Esa es la gracia, ustedes tienen voz. Esto es una dictadura, pero a veces lo leen de vez en cuando. Oh, Dios mío, si no puedo romper su stand, mis sentimientos nunca podrán alcanzarle a Maya-chan. Para nada. Oh, qué apesta. Tengo que matar a un stand. Qué paja. ¿Qué rollo fue eso? Ignora lo que pasó, pequeña. Cualquiera puede invocar una dimensión paralela de puros corazones. Buena, Neko, weón. Gracias por hoy día en la mañana irte sin avisar, weón. Uf, de verdad, gracias, weón. ¿Muestro que el juez está baneado por Twitch? Yo creo que sí, weón. ¿Qué te hace preguntar siquiera eso, weón? ¿La escena de porno explícito? Tal vez, weón. Bueno, Neko, llegaste tarde al stream, eso sí, yo lo voy a cerrar ahora, weón. No, mentira. Tengo que elegir mi respuesta, weón. Puedo hacerme el leso. Oh, todo lo que estaba mirando. Segunda respuesta, se vio genial. Respuesta. Es mi técnica especial. Cuarta, solo estaba ejercitando mis ojos. La quinta, estoy lleno de lujuria por ti. Oh, así de alfa. Así o más alfa. Mirarle al ojo. Estoy lleno de lujuria por ti. No cualquiera la hace, weón. No cualquiera la hace. ¿Qué dice el público? Yo estoy entre dos. Yo estoy entre dos. Solamente hay dos opciones correctas, weón. Pero quiero leer su voz en esto. La quinta. Estoy. Le diré el ojo. Estoy entero caliente por ti, guachita. Me ha aguantado todos los años que no te vi. Ah, lo estaba viendo Neko. Buena, weón. No te quería despertar. Perro, sabía que era desperté. Desperté a las 3 de la tarde, weón. Porque nadie me quiso despertar, weón. Qué lata, weón. Perdí todo el día en esa weá. La técnica especial. Me calenté más que la chucha. Básicamente eso. Me calenté más que la chucha. Estoy ardiendo por ti. Estoy lleno de semen por ti. La técnica del pántano. Mostrarle tu stand seductor. La técnica especial de los Yosar. ¡Huye! Mis cocos invocaron un stand por ti. Piensa en el pántano. Puta, quiero ver la reacción del Carlo ante esto, weón. Le voy a dar 2 minutos. Esto es puro suspenso, weón. La gran Kaiji. Vamos a agregar cada capítulo media hora. Que es una decisión, pero le vamos a poner suspenso a esta weón. Pero todo se va por la quinta opción al parecer, weón. Es lo mejor que podéis decirle, weón. A la mujer le gusta la persona sincera igual. ¿Qué es mejor que la sinceridad, weón? Enséñale los memazos y a la cama al toque.
¿No quieres ver mi palta, no bailo, Aarón? Dile que le arreglaba mi 42 y te la culé ahí. Después era el 43 y el 44, weón. El otro día me estaban acordando de eso, weón. Al final nunca supe quién hizo esos canales de mierda. Pero el mío quedó bueno. La ley de la entrepierna. La foto en el eso es mi favorita. Chi 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 opai boin boin. Viejos tiempos, weón. Bueno, ustedes no estaban, pero cuando recién partió el stream, que estaba literalmente solo, creo que estaba el sensei nomás y nadie más, dije, puta, en volada esta guala subo a YouTube, weón. Si me da bien. Y me está yendo la zorra, o sea, agradezco cada uno de sus comentarios, weón. No pensé que iban a aprender todos tan rápido. Voy a cortar estas partes donde no hago nada, eso sí, voy a poner las partes en las que juego nomás y está el Carlito eso. Pero mucho más cómodo que grabar 2 horas y después editarlo todo para que caiga, para que te quepa en un video de 15 minutos, weón. Como era el viejo YouTube, weón. No, qué paja, no voy a hacer eso, weón. Por eso consideren que esto ya va a ser como temporada 2017 del canal. Tarde o temprano iba a revivir. Ahora es el momento. Y el Carlos Maricón no ha vuelto, ya. No puedo aguantar más, weón. No puedo aguantar más. Estoy entero caliente por ti, guachita. Tengo los cocos rojos de tanto esperarte por tantos años, así que estoy lleno de lujuria. ¡Es tu culpa! Tú prendiste los fuegos de mi lujuria por ti. Se hace la difícil, ¿eh? ¡Oh! ¡Es muy pura! Eso solo me calienta más. Ah, Maya, no puedo seguir ocultándotelo. Yo soy... Ah. Soy el macho alfa del territorio. Ah, bueno, ya, mi personaje va a ser un beta y va a decirle la culpa a Satania-chan. ¡Mal! Es la flecha de un ángel. Poder angelical, ¿eh? No digas esa mierda, un demonio. Oh, volviste, weón. ¿Viste la, yes. ¿Viste la respuesta hermosa que le di a Maya? Sobre que le expliqué todo lo que pasó. No, acabo de llegar. Bueno, te esperé 10 minutos y llegaste justo cuando te dejé de esperar, culiao. Pero teníamos 5 opciones para elegir y básicamente dije literalmente: estoy lleno de lujuria por ti. Uff. La respuesta mal, weón. ¿No? Yo creo, no se ha ido. Y el error está. El error fue hecho por culpa de la interferencia o la no sé qué conche tu madre podría decirlo un demonio que esté metiendo las manos. Así que tú podrías decir que fue el demonio después de todo. Literalmente fue el demonio. La hice. Salió el cacha, al toque. ¿Qué conche tu madre está pasando? No, yo me estoy preguntando, men. He visto muchas weas, pero eso me llama. Sí, he visto muchas weas y no puede pensar en una buena reacción porque conche tu madre está pasando ahora mismo. Pero este ha sido el día en que más veces he dicho que conchetumada está pasando. Y el mismo streaming, weón. Sí, yo también. Y solamente comencé mientras jugaba esta wea. Sí, y el plot está interesante. Está interesantísimo y muy profundo. Ah, y con la sugerencia de Sengoku Runs, creo que no está baneado. Y yo me sé las escenas. Podría hacerme el weón y censurar esas partes. Pero no sé, pero es un juego... Que censurar a tiempo real, pum. Es un juego muy lento para andar streameándolo haciendo video. ¿Es cierto que conversamos una vez, Carlos? Yep. Y es una paja completa tener que andar censurando las partes porque son esenciales, después de todo. Sí. Si viene un juego favorito todos los tiempos, no lo streamaría yo.
Concho tu madre, por Dios, es el día de wear a la Unichan, weón. Hola. Claro, están ocupados, como siempre, weón. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, ya voy para allá. Dale, weón, te espero. Está Franquito acá afuera, voy a buscarlo. Te espero. Sí, no te voy a demorar más de 2 minutos en entrar al Franco, weón. Segundo, dame un segundo. Sí, bueno, anda luego. Aprovecha a saludar a ese maricón culio. Hermana, hay muchos juegos en Twitch que muestran porro y no están baneados. ¿Cómo cuáles? Me gustaría saber. ¿No es que lo vaya a streamear o algo así, vaca? Piense que sería Ardefist y jugando Ardefist el juego. Oh, tiene un punto bastante bueno, Hunter Blanco. Ya que no paran de decirme, oye, weón, no puedo parar de jugar. O sea, no puedo jugar sin Goku Runners porque cada vez que lo juego imagino que eres tú el que habla, weón. Sería interesante, tal vez, un día experimentar y streamear Sengoku Runners, weón. Pero no sé, perro. En bola alguien debería hacerse un Ardefist y gente de Adventures. ¿Cómo sería eso, weón? ¿Y quiénes serían las mujeres en ese juego, weón? No, estoy ayudando al Fluffy streamer. Ahora soy la waifu ángel. ¿Estás con el Franco? Sí, Franquito. Buena, Franco, weón. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estáis, weón? Bien, weón, vivo. Por no robarme. Más de lo que pedí. Bueno, Franco, ya, prepárate porque listo, estamos jugando la mejor weá del universo, weón. Así que ponle pila al dildo, sí, siéntate y relájate, weón. Mierda, están jugando, weón. Solo míralo. ¿Ya? Se va a venir, se le dije venir. Bueno, antes que te fuera yo dije, ¡ay, qué conchetumare está pasando, weón! ¡Conchetumare! ¡Eh! Estaba recapitulando, weón, qué conchetumare está pasando, weón. ¿Por qué chucha hay una weá de Little Big Planet ahí hablándome en el piso, weón? ¡Conchetumare, manejo un mini-mi! ¿Manejáis un mini-mi? ¿Manejo un mini-mi? ¿Tiene algún tipo de magia? Me imagino, weón, si un puto mini-mi. La cago. ¡Oh, esto es increíble! Ok, si me llamas a través de esto, eyacularé. O sea, no, voy a ir. ¿Pero por qué tiene mi nombre? ¡Podrás encontrar! ¡Oh, es un secreto! Oh. ¡Te voy a matar mientras duermes, honey! Preguntan si Franco era la voz de una waifu, ¿eh? ¿Podría ser la voz de la Loli, Franco? No voy a tener que hacerlo. Ya estoy acá. No es una opción. Exacto. Ya estoy acá. Esto no es una democracia, ¿eh? Ok. Franco no. Franco incluso es más vergonzoso que yo. Oh. Está lindo y todo, pero mientras sea el guardián, tu sentimiento no va a llegar a ella del todo. Así que mátala, digo, olvídate de eso. Deliván, se la tiró el vocalista nuevo. Vaya mierda, básicamente dijo. Y me hace una muñequera con esto. Buscando, limpiando la casa. Si cambiamos las piezas, todo. Ya, no llores, Loli, vaya a hacer clase. Y todo esto para terminar el capítulo 1, weón. Y solo nos tomó 5 horas. La cagó, weón. Te pediste 5 horas y me encontré el amor de tu vida. La cagó, weón. Más encima cambié mis stats no sé cómo, weón. Y saqué un rango de super F. Me puso a ver tus stats y tenís como el weón que debería ganar por labia, pero eres un imbécil en labia. Me recuerda a alguien, weón. Gracias, weón. Le hiciste súper sutil, weón. De verdad no me di cuenta. Puta que te quiero, conche tu madre, saco wey, hijo de la perra, weón. Perdón. Antes que te diga algo, vamos a comprar. Antes que te diga algo, weón, vamos a continuar mejor. Dios mío. Me quedé como el ángel está al lado y si nadie la puede ver, weón. La está mirando. En todo caso, weón. ¿Vos conocís mujeres, weón? Gracias. Sí, es mi compañera. Toca la guitarra en el grupo de Love Hearts.
y es muy famosa y la toda la wea. Y trabaja part-time en la tienda aquí para ganar plata para la banda, así que todos la conocemos. Y tiene orejas de conejo, básicamente. ¿Cómo no conoce la que tiene orejas de conejo? Ya hoy Chan no parece ser afectada por mi aura, también es una Demon Hunter. Olvidé cómo funciona esta mierda. Sí, soy de élite, pero olvidé cómo todo funciona, weón. A veces la gente normal no está afectada por el aura. Ya, Okas. La razón depende de la persona. A veces es como el amor de verdad, weón. Pulche, mi flecha culia, no sirve de nada. Pero a veces, pues, pueden realmente odiarte como pueden realmente amarte. Oh. Los dos extremos, ¿eh? No puede ser una weá más normal. No, o una o la otra, o te haya la concha de tu madre o te la culia al tiro, weón. Puta, gracias, weón. No sirve de nada, ángel culiao, weón. Bueno, hay que admitir que la atracción femenina está muy claramente expresada a través de este juego. Una mujer o te odia o te ama, weón. No hay punto intermedio. Básicamente, sí. No es como lo... No, pero... No es como... Básicamente, los hombres funcionamos como un interruptor y las mujeres funcionan como una perilla para manejar el volumen, weón. De hecho... Esa era la diferencia primordial. ¿Debo drogar también? ¿Cuál es tu problema? ¿Y? Drógate ahora o quédate sobrio para siempre. ¿Te he dicho que no en algún momento? Oh, conchetumare, lo van a hacer cuando no estoy allá, lo odio, weón. Ah, chupa la corneta, weón. Vos te drogáis siempre. Oh, gracias por invitar, Carlos, weón. Para eso estamos, buquiti. Sí, weón, a la 11 de la noche, conchetumare. ¿Qué diría ese weón? En Mapudungun. ¿Qué vos estás diciendo, Yaoi-chan, que es importante? Que básicamente estaba hablando no... solo. Como siempre, soy un raro culio. Ya que no... Ah, típico. ¿Y cómo mierda preguntan el nombre del juego si el mismo Twitch te lo dice, weón? Así de cómodos son los sacos, weón. Así de cómodos son, weón. No, déjalo, weón. Quieren escucharte a ti, quieren interactuar contigo. Ah, oh, que son lindos. Sí lo sé, en el fondo. Esta senpai en su... ¿Qué conche tu madre? No sé cómo traducir esa weá en flight. Senpai in you sounds like a piece of work. Gracias. Qué buen comentario. Esta academia tiene muchas personas extrañas por algún motivo. Y mira quién lo dice, weón. What are you buying? What are you selling? ¿Me apaga el ventilador? Apágalo, pues. Apágalo, pues. See it, stranger. Ah, para esto son las plumas angelicales. ¿Puedo comprarme la Red Bull nueva, la Red Bull vieja o la Gatorade? Bullshit. Es que es la única mano que había, ¿dónde? No la he ocultado. You wanna jack up the power of your charge shot? No, ¿para qué? Ok, me mandaba a comprar una 12 cervezas. Tentador, ¿no? Nuevo ángulo. Muy tentador. Una bebida. Esta sata. Y tú te quedas un pique en la concha de tu madre. Así. Angel Grey Protector. De hecho, ¿para qué quiere una concha angelical, weón? Me dijo, te ayudo. Y le dije, ya llegué acá. Aceite angelical para escaparme. Esto básicamente armadura. Como por ejemplo. O algún choricero, alguna weá así. Me lleva esto. Quality. Let me. Y me lleva la concha, sí, obviamente, esto es lo más importante. Ahora mi pequeño artefiste está protegido de todo peligro. Y me encanta como ella no sabe lo que está pasando, pero me sigue dando cosas. Oh, con esto vaya a disparar mejor, con esto voy a escapar de las minas. Oh, con esto no la vaya a escuchar, man. ¡Deme una concha! ¡Sí! ¡Oh! Ah, continuar, no, weón. ¿Cómo revisa los mensajes nuevos? ¡Oh, chucha! ¡Oh, Dios mío, el nombre menos genérico de anime! ¡Sakura! Esto es nuevo, weón. Creo que estas son quests que tengo que hacer. Se perdió un robot. No sé. ¿Son quests o son las minas que te besaron?
Qué asco, weón, te ves a mujeres. Ay, qué asco que te ves una mujer, weón, la cagó. Ay, mira, chica, y trabaja en la tienda de café, que es muy linda. Coffee Angel. Son cosas que investigar, básicamente. Request. Esto ya lo hice, esto es nuevo. Un robot, algo de la tienda, ¿qué es esto? ¿Quieres verla? Oh, la del consejo estudiantil. Dos chicas. Ya, guacho culiao, por capricho de Franco, tu Nichan se va, así que. Sí, básicamente me voy a dejar solo. Sí, te dejas solo de nuevo. Gracias, weón, sabía que voy a contar contigo, siempre pasa. Yo te traje 20 weones, así que no llorís, conche tu madre. Yo lloro lo que quiero, weón. Ya, andate a comer caca, weón. Siempre lo hago. ¿Seguimos otro día? No te lo hago, culiao. Bueno, seguimos otro día. Pues si te quiero. Yo también te quiero, maricón. Ay, gracias por las 20 personas. Es cierto. De nada. Ojalá fueran más. Pronto van a ser más, pues. Yep. ¡Chau! ¡Chumen! Ya, claro, esto lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un capítulo más y vamos a dejar esta wea hasta acá porque de verdad hicimos bastante wea en el stream. Y no quiero terminar esto de una vez, quiero que dure hartos días igual. Aparte, se va a ir el caldo y todos se van a ir, weón. Siempre pasa la misma wea. Tengo que pensar cómo romper el estómago de Loli. Buen punto. Oh, tanto que habla el ángel y no entiende ni una wea. Entonces no tengo que mejorar mis poderes para follarme a esa Loli. Me parece un buen plan. ¿Y cómo hago eso? Causando más orgasmos, por supuesto, pero le vamos a poner euforia para que suene bien. Y como tengo solamente un día, no tengo opción, voy a tener que usar orgasmos por toda la ciudad. ¡Ah, que son lindos! Se van a quedar. Solo hay que ver contar con ustedes. ¡Son el mejor público que podría pedir! 3 personas. Entonces, Ángel-chan, ¿dónde debería ir? Oh no, qué asco. Debe ser una Fugoshi. Oh, ya apesta un montón. Aléjate un poco. Oh, estúpido, si está ahí en estas máquinas voladoras. City Folk. ¿Cómo chucha traduzco folklore ciudad citadino, weón? Ah, este es el consejo de las buenas costumbres, conchetumare, no. ¿Descubrieron mis malos sentimientos? Me quieren castigar, bueno, me pueden castigar un poco, pero. Oh, Dios mío, no paran de llegar. Oh, conchetumare, estoy en problema. Oh, estoy en problema. No, si han vuelta, no, saben que tengo cosas que hacer, no, de verdad, si han vuelta, no, saben, no. Oh, mierda, esto, me van a violar, oh, Dios mío. Oh, esto se prende demasiado rápido, weón. ¿Será por la flecha? No lo sé, perro, no lo sé. ¡Prepárense para los problemas! ¡Y más vale que teman! ¿Acaso están engatusadas por la lanza demoníaca? ¡Ton, ton, ton! Me van a cortar el pico. Ni que fueran feministas, pues, weón. Aunque con la cara, con la expresión que me miran, weón, no me sorprendería, weón. ¡Satania-chan! ¡Oh, no! ¡Es la chica rara de nuevo!
Oh, Dios mío, si mi vida no ya estaba para el despelote, weón, llega Satania Chan y les pega a estas feministas y la hace feminista demoníaca, weón. Esto se puso raro, weón. ¿Qué le hiciste a estas chicas? Dímelo. Sí, son malas, ya lo sé. Eres muy mala, Satania, estás haciendo Devil Action, sí. Y desapareció. Perfecto. Ya, explícame qué cresta es la alianza demoníaca. Los ángeles conectan amor. Los demonios contaminan gente con poder oscuro. Y quieren hacerle bullying a su interés amoroso. ¡Ya! Déjame ver si entendí bien esto. Los ángeles causan enamoramiento conectando. Y los demonios también causan amor, pero haciéndole bullying a quien quieres. O sea que, puta, no sé, bueno, oye, Arnold Helga se la violó el demonio, weón. Esa weón me estáis diciendo, weón. Así de bullshit, digamos, weón. Yo no quería saber la verdad, weón. La ignorancia de verdad era dicha en mi caso, weón. Sí, exacto. Exacto. Esta es bullshit, weón. Pero ya en nivel escolar, weón. Ya te fuiste. Anda a tomar caca, weón. Que bueno, el Carlos se fue, weón. Lo hubiera puteado por ni siquiera hacer la puta esta weá, weón. Ah, por favor, no, bully. ¿Dónde está el anti-bully ranger cuando lo necesito, weón? Oh, Dios mío, me van a violar tan fuerte, weón. ¿Y por qué me está empezando a gustar esto, weón? Satan Gail my cock. Ay, olvidé ese bien. Lo odio tanto, cabrón, weón. Wow, no chill. Zero fucking chill. Ah, ¿cómo puedo volver a la normalidad, weón? Sí, pensé que era una idea en vez, pero en realidad es poder demoníaco el que tienen ahí a su alrededor, weón. Tienen una pequeña Satania Chan al lado. Ya veo. Esa Nendoroid de Satania Sama. Es lo que causa toda esta mierda. O sea, tengo que romper las demonias. Y esto es lo más parecido a House of the Dead que he visto hasta ahora, weón. Oh, esta weá se prendió mucho. Yo pensé que era básicamente enamorar mina y listo, weón. Ahora de verdad estoy peleando por mi pene, weón. Ya. Los normales no disparan bien con el efecto demoníaco. Tengo que matar a sus demonios y la regreso a la normalidad. Y luego me las culió. Ya, estamos dados. ¿Acaso este es el efecto de un stand enemigo? Ya veo. Si no les pasa nada, tienen un demonio. Así de simple. Y esto no me lo dijeron a tiempo. Esto pasó en el primer capítulo y casi me mato, weón. Conche tu madre, gracias por decirme la weón última hora, weón. Ángel culiao, weón. Sí, tengo que darme vuelta, sí, ya estoy bien. Esto es como de Gabriel Dropla o mezclado con Little Titanic con pistola. Básicamente sí, weón. Ya. Ahora sí que estoy peleando contra el demonio, weón. Un jefe. Sáquese de acá. Sáquese de acá. Te tengo. Sáquese de acá. Ay, qué arestonea. Muy bien. Tengo tiempo para hacer esto. Casa. Estoy rodeado, ¿qué voy a hacer ahora? ¡Oh, Dios mío! ¡Orilla, te la orilla! ¿Qué es esto? ¿Hay un mojoncito? ¡Ay, me están pegando! ¡Oh, Dios mío! Ya se está poniendo brava, weón. ¡Sáquese de acá! ¡Otro mojoncito! ¿Me llevo esto? Te voy a hacer un Doki Doki Chat, weón. ¡Ustedes quieren ver esto! ¡Ustedes quieren ver esto! ¡Ay! ¡Puedo encadenarlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Dos en uno! ¡Soy el hombre más feliz de la Tierra! Necesito más ángulos, por favor. No tengo más ángulos. ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gusta? ¿Te gusta en la cara, perra? ¿Te gusta en la cara? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gusta? Uf, tengo todo tu poder. ¿Te gusta la cara? ¿Te encanta?
No tengo mángulo. Oh, qué mal, no tengo mángulo. Te gusta en el trasero, ¿ah? ¿Eh? Eres sucia. Eres muy sucia. Una con cada mano, señores. Así es como se hace. Una con cada mano. Y perdí inteligencia, gané más atleta. Oh, por la cresta, weón. No sé qué estoy haciendo. Y así concluye este episodio. ¡No! ¡Basta de tener al diablo! ¡Eso no se hace! ¡Malos demonios! Esto es High Impact Sexual Violence, señores. ¡Oh! Me gusta ella. ¡Ah! Ya veo. Si tengo dos barras, puedo hacer una con cada mano. ¡Uf! ¡Ufazo! ¡Ufazo! ¿Te gusta por ahí, eh? ¿Sucia? ¿Te gusta la cara? Vamos. Muéstrame esa sonrisita. Sé que te gusta. ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! La llevé al cielo y de regreso, weón. Había olvidado lo que era un double piece, weón. Uy, un mojoncito. Usted sáquese. No quiero nada con usted. ¿Acá? No lo quería decir, pero sí, es una gigada básicamente, weón. ¡Oh, que me está pegando! ¡Oye! ¡Salgan de acá, oye! ¡Oh, me van a matar! ¡Dios mío! ¡Dios mío, me van a matar! ¡Y me estaba confiando, weón! ¡Oh, no! ¡No, me estaba confiando! ¡Oh! Y lo peor es que me gustó, weón. Oye, la dificultad se fue a la mierda en un segundo, weón. Ya, nada de buscarle el punto débil, weón. Ahora el derrotado tengo que sobrevivir, weón. ¡Esto fue extremo, weón! ¡Oh, Dios mío! ¡Casi me dominan, weón! Vengan esos puntitos, vengan esos puntitos. Ya no estamos tan penca, ¿eh? Rango E. Estaba avanzando. Te pegaron en el pico. Te creo, weón. En las pelotas no, viejo. O en las pelotas sí. ¡Ajá! Le gané a tu mina, te tenías a más. No puedes hacerme nada. ¿Qué clase de nombre es Kurona? No, tú eres Satania-sama. Así se queda. ¡Ah! ¡Desapareció! ¡No, de nuevo! Y entonces, a toda la mierda que ya hemos visto, cazadora de demonios, tenemos que agregarle mina endemoniada y haciendo exorcismo, dándole orgasmo. Perfecto, perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Déjame tomar un poco de agua. Estoy completamente de acuerdo con esto. No podía pedir menos, weón. Las chicas controladas por el poder oscuro son mucho más poderosas que lo normal. Ten cuidado. Sí, me van a llevar al reino de la sombra y me van a hacer bullying ahí. Yo solo quería amor, weón. Oh, Minimi. Tengo un mensaje. Esta es la única pretensión de que te manden un WhatsApp, weón. Yo se fue el mensaje, quiere verte. Puta, dime dónde, weón. Ah, o seguir al monito. Buena idea también. Ya, vamos a grabar por ahora. Ya estamos en el capítulo 3. Y yo creo que voy a dejarlo hasta acá, weón. ¿O qué, Enverma? No, ya son las 11, weón. Chúbalo entonces. Voy a agarrar mi celular, weón, aunque nadie me llama.
¿Cómo que mis estadísticas son malas? Tengo todo en la civilidad, perro. Esa es la mejor build que puedes hacer en la vida. Ya, un capítulo más. Pero el último. El último, cabrón. Eres fome, conche, tomar un lolcito. ¡Ya, el culiao fly! Te voy a chuchar el celular. Dímelo bien, po, pero nada, fome, culiao, un lolcito. Nada de comer caca, weón. Recuerden que esto no es una democracia, weón. Dale color si no lo banea, le di un timeout nomás, weón. ¿Cuántos requests tengo? Y no, qué paja leer, weón. A ver. Vamos a la cafetería. Decisiones morales brígidas. No hay nada, los casilleros, nada. ¡Pum! ¡Por la espalda! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Está el tipo super popular! ¡Oh, está llegando más alto, weón! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh, me siguen pegando! ¡Puedo morir en cualquier segundo, weón! ¡Uf! ¡Analizando! Perfecto. Ya hice todo lo que tenía que hacer, weón. Ya llegué a los 100 estas shots. Dios mío, soy bueno. Estoy cargando mi barra bastante rápido, ¿eh? En cualquier momento tenemos un doble orgasmo. ¡Ah! ¡Uno, dos! ¡Listo! E incluso la que estaba escondida agarré, weón. Te gusta la cara, Ponte esta wey, Demonichan. Ah, te gusta la cara, te gusta la cara, te pillé. Cochina, te gusta la cara. ¿Dónde te gusta a ti, bebé? ¿Dónde te gusta? ¿Te gusta acá? ¿Te encanta? ¿Te fascina? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Listo! ¡Decimos! ¡Doble dejado! You're the best around. ¡Y perdí todo lo que me falta! ¡No! ¿Cómo es un orgasmo nuclear, weón? ¿Desearía estar exagerando? ¿Cuánto desearía estar exagerando? ¡Ahí está! ¡Es el chico que no para de orgasmos nucleares! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy tu fan! Gracias a Dios, esto siempre pasa cuando salga a la calle, weón, si no, no sabría qué hacer. No hay nada de estas cosas. Comando, comando. Los veo, son rosados. Son rosados. Entrené para esto. ¡Oh, Dios mío, qué buena posición! Los puedo tocar, tienen rayitas. Escucha esa voz, esa Tania Samna. ¡Oh no! ¡Saca eso! ¡Oh! ¡Muérete! Esto es pura acción de espionaje táctica, weón. ¡Snake, corre! Ah, las que tienen... ¡Oh, Dios mío! ¡Saca eso! Las que tienen la banda son extra fuertes, weón. No, cabrón, me meto estas mecánicas en poco tiempo, weón. Esto es muy intenso. ¡Oh! ¡Mujoncito! ¡No! ¿Un jefe? ¿Tan rápido? ¿O no? ¡Sáquense de acá!
Negro está en juego. Si llegas a necesario, tengo que causar un orgasmo masivo. ¡Oh no! Puedo perder la defensa. ¡No! ¡Esquívalo! ¡Bien! ¡No! ¡Las tengo donde quería! ¡Cayeron en mi truco! ¿Dónde te gusta a ti, eh? Déjense querer. No, no le gusta ahí. Ah, pero le gusta una caricia, ¿eh? Te gusta el cariño, tío. Aquí te gustan los golpes. Te gusta que te golpeen la cara. ¡Oh! ¡Activa el turbo! Listo, cabrón. Lo hicimos. Una gemela en cada mano. Y me dio inteligencia. No me expliquen cómo, pero me dio inteligencia. ¡Ah, sí! ¡Somos buenos! ¿Somos buenos o qué, cabrón? ¡Somos buenos! Vinimos por un día más, pero ¿a qué costo? Sí, este trabajo fue bastante Metal Gear. Hasta yo me impresioné, weón. Se masturbó. Ah, qué buen juego, weón. Más historia. Ah, Shinobu. La despechada. Sí, perdón por despecharte antes. Tal vez si no fueras tan tsundere, tal vez tendré oportunidad conmigo. Y no, me ha ignorado por mucho tiempo y me venía a decir de no, no, es que somos Demon Hunters, si tú querés que te crea y toda la wea. Más encima el cielo y el infierno se están peleando y al parecer yo soy su arma secreta. ¡Esa no es Maya! ¿Dónde está Maya? ¡Queremos a Maya! Solamente la quiero liberar si ella quiere, ¿eh? Uno puede meterte en eso. Es demasiado pura para este mundo. Una cinnamon roll, eso. Es el rollito de canela del stream, señores. Hay que proteger esa sonrisa. Por favor, no llamen a la PDI, ¿cierto? Por favor, no la llamen. Si no, te va a hacer el primer y último capítulo. Ya, chao, ándate. ¿Dónde está Maya? Aparte, me había mandado un mensaje con el mini-mi y no aparece, weón. Gracias, Carlos, weón. De verdad, tus palabras me apoyan mucho. Ya, ahora sí, cabrón, ahora sí me tengo que salir, weón. Lo siento mucho, qué bueno que hayan prendido con esta mierda, weón. Gracias por todos los comentarios, me he estado cagando la risa con todas sus memes culiados, weón. La próxima vez que haga esto lo voy a hacer con anticipación para que campen en toda la mierda y... voy a hacer algo más cómodo para leerlo de manera más cómoda a ustedes. Porque lo estaba viendo a través del celular y no... fácilmente puedo hacer que se vea todo en la misma pantalla, weón. Así que muchas gracias, soy Artefisti, nos vemos la próxima y tal vez la cuesta en YouTube si es que no me da paja. Cuídense. Recuerden, cabros. Recuerden, esto les va a enseñar cómo tratar con mujeres a partir de ahora, weón. Y si pueden hacer memes, genial, weón. Pero gracias por todo su apoyo, weón. Así que cuídense, nos vemos. Chau chau, para la otra hacemos un camping. Ya vos, cabros, yo le aviso bien temprano, po. Gracias a los que estuvieron todo el stream, weón. De verdad se merecen un aplauso, weón. Puta que lo amo, weón. Ustedes hacen el streamer, ¿eh? No yo. Que se queden en Twitch nomás. Ahí veremos.
voy a hacer una versión bien resumida para pa YouTube. Y la Loli Quick se queda, la Loli Quick se queda como mascota del stream, weón. Oh, puta que me dio risa la weá, Booster culiao, le hiciste de verdad, weón. Eso, cualquier mierda la aviso por Twitter, ya saben, la misma weá de siempre. Pero puta que estuvo buena la weá, weón, sobre todo ustedes, cabros culiao, puta que me hicieron rico sus comentarios culiao, weón. Ah, ya estoy alargando mucho la weá. Es que no quiero irme, weón, no quiero irme, pero tengo que hacerlo, weón. Ya, a ver, culiao, si igual te gustó la weá, son tele culiao. Ya. Chau, cabrón, no.